Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Resúmenes Explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Monday Night Raw del 11 de abril del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Además, deja tu comentario que te estaré saludando en el próximo video. El show abrió con un nuevo episodio de The Miz TV y su anfitrión The Miz llega rápidamente para presentarnos a su invitado, que es nada más y nada menos que Cody Rhodes. The Miz rápidamente comienza a meter su veneno y dice que Cody Rhodes, con toda esa pirotecnia, quiere opacarlo. Pero Cody Rhodes no se deja y pone en su lugar a The Miz, por lo que The Miz se defiende diciendo que Cody Rhodes solo venció a Seth Rollins en WrestleMania porque este llegó por sorpresa. Y aún así, Cody Rhodes se vanagloria de decir que venció a Seth Rollins. Entonces, Cody Rhodes le dice a The Miz que respeta a Seth Rollins y si él quiere una revancha, él se la dará, porque él quiere enfrentarse a todos los luchadores de WWE. Pero The Miz lo corrige diciéndole que son superestrellas. Atómico. Se dice atómico. Esto hace enojar a The Miz y trata de atacar a Cody Rhodes, pero este logra sacarlo del ring. A eso le digo, poner la basura en su lugar. Veer Maham vs Dominic Mysterio. La semana pasada, WWE anunció que este combate era contra Rey Mysterio, pero nuestro gran Veer Maham se enfrentará a Dominic Mysterio, a quien le dio una tremenda golpiza. Tremenda paliza, negra. El pobre muchacho no pudo con los fuertes ataques de Veer Maham, quien se llevó la victoria fácilmente vía rendición. Eso ya compensó el precio del boleto. Después del combate, Veer Maham continuó castigando a Dominic Mysterio, por lo que llegaron la seguridad para tratar de detenerlo. Sin embargo, ya el daño estaba hecho y tuvieron que llevarse en camilla a Dominic Mysterio. Pobrecito. En backstage, AJ Styles ataca a Damian Priest. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale! Pero estos dos son separados por los árbitros. AJ Styles vs Damian Priest. AJ Styles, que aún sigue molesto con Edge y Damian Priest, comenzó atacando ferozmente a Damian Priest, por lo que lo sacó rápidamente del ring, donde continuó atacándolo sin parar. Al regresar al ring, AJ Styles continuó con el dominio del combate, pero Damian Priest poco a poco comenzó a sacar fuerzas y poner en gran aprietos a Styles, hasta que de repente, Damian Priest se arrodilló y las luces se apagaron al estilo de The Undertaker. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ya yo ya. Pero lo sorprendente aquí es que el combate terminó ahí. No hubo ganador ni tampoco perdedor. ¿Qué acaba de pasar? The Miz vs Cody Rhodes. Antes de iniciar el combate, llegó Seth Rollins para sentarse en la mesa de comentarista y observar el combate. A pesar de que Seth Rollins estuvo ahí, no se involucró en el combate. Combate que estuvo muy entretenido. Cody Rhodes y The Miz tienen historia y se le notó la buena química que tienen ambos. Se complementaron bastante bien para darnos un gran combate con mucha dinámica y buen ritmo. Además, bastante parejo. The Miz le dio bastante pelea a Cody Rhodes, pero al final no le sirvió de mucho, ya que Cody Rhodes, con su cruce de caminos, logró llevarse la victoria. Después del combate, finalmente Seth Rollins sube al ring, mientras Cody Rhodes celebraba. Y Seth Rollins dice que le gustó lo que dijo Cody Rhodes al inicio del combate, de darle una revancha. Por lo que Seth Rollins lo reta para un segundo combate, el cual Cody Rhodes acepta. Tommaso Ciampa es entrevistado en backstage, pero llega Ezekiel, quien le da la bienvenida a Tommaso Ciampa. Pero aparece Kevin Owens, quien le dice a Ezekiel que no engaña a nadie porque él es Elias. Pero Ciampa le dice que no, que ese es Ezekiel. Eso hace enojar a Kevin Owens, quien dice que todo el mundo se volvió loco menos él, porque ese es Elias. Caray, creo que todos son tontos menos yo.
Naomi vs. Liv Morgan. Ambas féminas nos dieron un decente combate, que no fue mucho mejor por el poco tiempo que le dieron a las dos. Aún así, ambas se lucieron y demostraron sus talentos, pero finalmente Naomi logró llevarse la victoria con un paquetico. Llega Bobby Lashley para que MVP le dé una explicación de por qué lo traicionó, ya que él era el único hombre a quien él le confiaba su espalda. Pero MVP no aparece, así que Bobby Lashley amenaza con destruir la escenografía del VIP Lounge. Entonces llega MVP junto a Omos, y MVP le dice que lo hizo porque este lo abandonó en WrestleMania, y eso le dolió, ya que MVP lo creó, porque antes de conocerlo, Bobby Lashley solo era Bobby Lashley, pero cuando se unieron lo transformó en el Todopoderoso. Eso es verdad. Entonces Bobby Lashley le dice que primero se va a encargar de Omos, para luego ir por la cabeza de MVP. Ay, qué miedo, yo me voy. Bianca Belair vs Zelina Vega. La nueva campeona de Raw no tuvo muchas dificultades al enfrentarse a la reina Zelina, quien no fue una rival digna para derrotar o hacerle frente a la EST de WWE. Así que Bianca Belair, sin muchas dificultades, logró llevarse la victoria. Después del combate, llega Sonya Deville para anunciar a la nueva retadora por el campeonato femenino de Raw. Sonya Deville le dice que estuvo mucho tiempo buscándole una retadora. Entonces Bianca Belair le dice que no importa quién sea, ella se enfrentará a todas si es posible, pero ninguna tiene oportunidad contra ella. Así que Sonya Deville le dice que si es así, que firme el contrato antes de conocer a su retadora. Así que Bianca Belair firma el contrato. Y cuando Bianca Belair esperaba a su futura retadora, Sonya Deville atacó a Bianca Belair. Y Sonya Deville anuncia que su retadora es ella misma. ¡Lo sabía! ¡Los engañó! Me gusta. Sonya Deville es una retadora fresca, además será de transición, por lo que es bueno que ella sea la primera retadora de Bianca Belair tras ganar su campeonato. RK Bro vs la Academia Alpha. Otra vez estos dos equipos nos dieron un buen combate. A pesar de que lo hemos visto enfrentarse mil veces, cada combate se ha sentido único, y este no fue la excepción. Los dos equipos se lucieron bastante. La Academia Alpha empezó dominando sobre Riddle, a quien no dejaba que llegara a la esquina para darle relevo a Randy Orton. Pero finalmente, Riddle logró deshacerse de Chad Gable y Otis para darle relevo a Randy Orton, quien logró frenar los ataques de la Academia Alpha. Pero Chad Gable logró darle la vuelta al combate. Sin embargo, con un RKO de la nada, Randy Orton logró darle la victoria a su equipo. Después del combate, llegan los Usos, tal cual como prometieron en SmackDown, y rápidamente retan a RK Bro por un combate para unificar los campeonatos en parejas. Dios te oiga. ¿Qué dices? Randy Orton les dice que su perrita le soltó la correa y vienen aquí para unificar los campeonatos. Pero entonces aparecen Street Profits, quienes dicen que los Usos, porque son campeones en SmackDown, no pueden venir aquí y pasarle por encima. Así que Randy Orton tiene una idea y pacta un combate ahora mismo entre Street Profits vs los Usos. Street Profits vs los Usos. Y así llegamos al main event del show. Y qué buena lucha nos dieron estos dos equipos. Una lucha con mucho ritmo, con mucha intensidad y mucha acción por doquier. La buena química que tienen estos dos equipos es brutal. Ambos equipos se lucieron bastante y le dieron el tiempo necesario para que lo hicieran. Pero al final, los Usos lograron llevarse la victoria después de una excelente lucha para cerrar el show. Después del combate, Angelo Dawkins ataca a Riddle y lo saca del ring, lo que aprovecha Randy Orton para aplicarle un RKO a Montez Ford. Pero los Usos le aplican una doble super kick a Randy Orton, y con los Usos celebrando con ambos campeonatos, termina el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, tuvimos el combate entre Damian Priest vs AJ Styles. Bueno, el combate no fue malo, estaba siendo decente, pero ese final nadie lo entendió.
Tampoco me gustó el combate entre Bianca Belair versus Zelina Vega, un combate que fue una pérdida de tiempo donde Bianca Belair abusó de Zelina Vega. Ahora hablemos de lo bueno. Me gustó el inicio del show con el Miz TV, muy buena promo de The Miz y también de Cody Rhodes. Otra cosa que me gustó fue el combate de Cody Rhodes versus The Miz. Los dos dieron un muy buen combate con mucho ritmo y mucha intensidad. Los dos se lucieron bastante. También me gustó el combate de RK-Bro versus la Academia Alpha. Muy buena lucha entregaron estos dos equipos. Y por último me encantó el Main Event. Muy buena lucha de Street Profits versus los Usos. Ya se han enfrentado en el pasado y han entregado buenas luchas y esta vez no fue la excepción. Mi calificación para este Monday Night Raw es un 7.5. Muy buen show donde comenzamos a ver las futuras rivalidades para WrestleMania Backlash. Esos son los comentarios que se ganaron el saludo en el video anterior. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima.